Regresa el fútbol mexicano a través de una Copa por México, una copa organizada por patrocinantes, cualquiera menos la Liga MX. Este viernes, 8 equipos, 2 sedes diferentes. Las dificultades de cara a esta pretemporada las quiero conversar con Mauricio Pedrosa y Michel González. Michel, voy a comenzar contigo porque estás más cerca del lugar de los hechos. Cuéntame un poco qué se está diciendo, porque hay demasiados riesgos y además un rebrote del coronavirus en uno de los equipos más importantes que va a estar participando. Así es, claro, Mauricio, me da mucho gusto saludarlos y acompañarlos para platicar de esta situación que ha generado muchísima polémica y muchos comentarios alrededor, sobre todo por dos equipos en particular, lo de Cruz Azul, que ya confirmó los 8 casos positivos de coronavirus después de la pretemporada que estaban haciendo en Querétaro, y Toluca, que también ha tenido 7 casos. Lo más extraño es que hasta el momento ni la Liga MX ni la Federación Mexicana de Fútbol se han pronunciado al respecto ante un torneo que con esta situación no podría jugarse, o al menos con esos dos equipos, claro, que no podrían o no deberían de participar por la seguridad de todos los participantes, y sobre todo pensando en que el torneo 2020, el torneo Apertura 2020 arrancará el próximo 24 de julio. Es una situación complicadísima, pero ya sabemos que tanto la Liga como la Federación van actuando conforme vayan sucediendo las cosas y nunca han sido preventivos. ¿Debe disputarse esta Copa por México, Mauricio? Yo creo que sí. Para mí sí se tiene que disputar. Yo creo que tenemos que ser muy conscientes que la economía del fútbol mexicano ha recibido un golpe durísimo ante la suspensión anticipada del Clausura 2020. Eso provocó que no se jugara una liguilla. El torneo es la compensación económica al no haberse jugado esa liguilla. Y de la economía del fútbol no depende solamente la Liga MX, la Federación Mexicana de Fútbol ni los clubes. Dependemos, y hablo en primera persona del plural, dependemos muchos. El problema no es la realización del torneo. El problema son los protocolos y la estructura del torneo. Porque se va a jugar en 2 sedes que casualmente son las 2 ciudades con el mayor índice de contagios por coronavirus en todo México. Porque se va a jugar con equipos que, curiosamente, son transmitidos por las 2 televisoras grandes en México. El problema no es el torneo. El problema es la ejecución del torneo. Y yo creo que hay detalles que se tienen que amarrar mejor para que este torneo cumpla con el objetivo de revivir la economía del fútbol, que nos conviene a todos, pero cuidando lo más importante, que es la integridad física, no nada más de los protagonistas en la cancha, sino de todos los que están alrededor de la realización del torneo. Gente. Entonces que tiene no que se ver, puede. No, es que claro, sí se puede, pero se no, tiene pero que pensar mejor, se tiene que Cruz realizar Azul mejor. Cruz Azul está en medio de una crisis sanitaria, ¿ok? Tuvieron igual que adelantar todo su proceso por este torneo, irse antes a Querétaro. Y la claro, última prueba fue el 24 de junio y dieron estos 8 positivos más 7 casos indeterminados. Claro, te hago allí una hasta pregunta. Siboldi va a salir contagiado. Te hago una pregunta. Si Cruz Azul tiene, y si contamos el equipo de mujeres, ojo, que tiene arriba de 20 casos confirmados. 14 casos. Pero si Cruz Azul no puede jugar, y Rayados que tiene un caso, Vincent Janssen, ¿por qué no juega Rayados? Bueno, no juega Rayados, porque lo pasa Fox Sports. Por eso, porque lo pasa Fox sido, Sports. Mauricio, entonces claro, sí se puede realizar el torneo. Que todas las decisiones, incluida la decisión de cancelar definitivamente el torneo Apertura 2020, de no continuarlo y de no jugar esa liguilla, todo se ha tomado por decisiones económicas. Las decisiones económicas han estado siempre por encima de la salud, porque ya después nos quedó claro que no jugaron el torneo y que no lo continuaron por el hecho de que Monarca se tenía que ir a Mazatlán. No, 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 Michel, no, 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 no se podía jugar. ¿Por qué fue? No se podía jugar, en ese momento era el ángulo más grave de contagios. No, 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 no se podía jugar, era imposible. ¿Por qué no continuaste el torneo? Porque no se podía jugar, porque era imposible jugar con las condiciones de salud de ese momento. Y ahora se puede jugar, Mauricio. Claro, porque ahora tenemos mucha más información. A ver, les voy a poner un ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Florida hoy ha revivido una cantidad de contagios que no había visto en 2 meses. ¿Se va a cancelar el torneo de Major League Soccer? No. ¿Por qué no se va a cancelar?
porque se está jugando de acuerdo a protocolos correctos. Ah, bueno, hay equipos que tienen 6 jugadores contagiados que ya están en Florida. Sí, ¿se va a cancelar el torneo? No se va a cancelar. Situaciones completamente diferentes. A ver, aquí el torneo se va a jugar en 2 ciudades y los equipos están cada uno donde quiere. Les permitieron hacer pretemporadas fuera de sus instalaciones. Cruz Azul se fue a Juriquilla y fue un desastre. El Atlas está en Cancún. Los demás han permanecido. Pero el torneo, ¿bajo qué condiciones y bajo qué protocolo se va a jugar? Hoy no los tienen claros. ¿Y cómo va a jugar? ¿Y cómo va a jugar el Cruz Azul? Jonathan Rodríguez, Rafael Vaca, sí. Milton Caraglio, atacante argentino de 31 años, con la 20. Miembro del staff. Eso lo dijo precisamente el director general de promoción de la salud del gobierno federal, el señor, el doctor Ricardo Cortés Alcalá, pidió que la institución, ¿verdad?, que los patrocinantes evalúen la participación en este torneo, ¿verdad?, y que o se retire de ceder el lugar a otro club o que envíe la sub-20. Cruz Azul no puede participar. Es que ese justamente es mi punto. Sí se debe hacer el torneo, sí se debe jugar. El problema, y estoy de acuerdo con Mitchell cuando dice que los grandes problemas del mexicano es que todas las decisiones son reactivas. Una es el típico ahogado niño, tratan de tapar el pozo. Y acá, en vez de promover un torneo y tomar decisiones que vayan encaminadas a vigilar, porque los contagios va a haber en todos lados, es cómo reaccionas y cómo evitas que un contagio te tire el torneo. Y estoy de acuerdo que a lo mejor en este momento las decisiones y los protocolos y los lineamientos no son los perfectos para encontrar un torneo que sea seguro para todos. Pero la pregunta de Caro es, ¿se debe jugar? Sí, se debe jugar. Se debe trabajar mejor en los lineamientos. Entonces Cruz Azul no debe jugar, porque hasta Siboldi lo dijo. Ese torneo va a complicarnos más las cosas. Claro. En vez de ser beneficioso para nosotros, va a complicar la existencia de un club que tiene que pensar en terminar lo que no pudo en el clausura cancelado, ¿verdad? En esa apertura 2020. El problema es el tiempo, es el momento, el timing. Empieza el viernes que viene, señores. Quizás 2 semanas después hubiese sido un mejor momento. Sí, y es que el problema ha sido, insisto, cómo ha reaccionado ante todo la Liga MX. Rápidamente, para poner en contexto lo que sucedió cuando se iba a disputar la jornada 10, la última que se disputó del clausura, el viernes con gente, el sábado ya puerta cerrada y de plano después dijeron, ¿saben qué? No podemos jugar el torneo. No es posible que en un fin de semana, en 3 días, hayan cambiado una decisión que desde inicios de esa semana debió ser ni siquiera disputar la fecha 10 del fútbol mexicano. Y hoy está pasando lo mismo con este torneo inventado Copa por México. Lo están haciendo prematuramente, no hay protocolos, no hay medidas, y ante los equipos que se han visto seriamente afectados en una situación de salud que puede provocar algo en lo que verdaderamente vamos a tener que llevar a cabo muchísimas situaciones de cuidado, hoy la Liga MX no ha tenido ningún protocolo, ni siquiera, insisto, se ha pronunciado al respecto. Por eso, es lo que llama la atención. El primer partido de Cruz Azul es contra Pumas el sábado. Luego les toca Toluca y América. Te pregunto, Mauricio, ya que tú pareces tener la llave de la solución, ¿cuáles son esos lineamientos, verdad, que deben ajustarse o aplicarse para que se juegue de forma segura este torneo? Pruebas y más pruebas. Es la única manera, no en el deporte, en todo el mundo, de conocer cuáles son los siguientes pasos a tomar. Si el fútbol mexicano está preparado para hacer pruebas diarias a todas las personas que están involucradas en la realización del torneo, entonces los pasos a seguir son más seguros. Está pidiendo mucho, no hay tiempo, esto empieza el viernes. No, pero es que el primer aviso que dio la federación es que justamente se iban a hacer pruebas todos los días. Si las van a hacer y van a tener los resultados constantemente, entonces van a poder decir, este partido va, este partido no va. Es lo mismo que pasa en el boxeo. Top Rank en Las Vegas lo que hace es, y acaba de pasar otra vez. Tiene, pero estás pidiéndole peras al olmo. Es que no entiendo entonces qué más le podemos pedir. No entiendo más. ¿Qué hacemos? ¿No jugamos? No, o sea, en esos 3 meses de inactividad. Ustedes no quieren que se juegue. No, a mí me parece imprudente, me parece forzado, me parece que es algo más perjudicial que beneficioso. No sabemos, es que en este punto no lo sabemos. Porque si llega el cruce, es que sí puede ser, o sea, no estoy diciendo que no sea,
pero en este momento no sabemos. Y la única manera de saber va a ser hasta que cuando ya esté el torneo en marcha o se juegue 24 horas antes y se tengan los resultados de cada equipo, ahí vamos a saber cómo proceder. Las consecuencias, Mauricio Caro, pueden ser lamentables. Dices, hay que hacer pruebas y más pruebas. Estoy totalmente de acuerdo. A Cruz Azul se le ocurrió hacerse las pruebas antes de viajar y viajaron sin saber los resultados. Ya estando allá con los jugadores conviviendo entre ellos, se dieron cuenta que tenían 8 casos y seguro hay muchos más porque dijeron hay 15, 8 positivos y 7 indeterminados. Pueden ser hasta 15 los casos en Cruz Azul. Hoy es martes y este torneo no ha tenido las pruebas al 100% de los equipos que van a participar. Eso es Mauricio, increíble. Va a llegar el viernes, va a arrancar el torneo y cuántos positivos va a haber y no lo van a saber. Mauricio pide pruebas diarias y apenas el 24 de junio se hizo la tercera vuelta de pruebas para detectar el coronavirus. Estás pidiendo mucho. Es que claro, vives en Estados Unidos, Mauricio. Estás no es por eso. Es que sí, así es muy fácil. Punto. Hay lugares es que donde las cosas funcionan. Otros. Y sí tienes razón. Pero lo que te pido que me entiendas es lo siguiente. No es lo mismo hacer las pruebas cuando los equipos se van concentrando a que cuando vayan entrenando, entrenan, se van a sus casas. No es lo mismo hacer esas a cuando ya existe una concentración pretorneo en donde el contagio puede ser incluso durante una práctica, pero cuando ya están los futbolistas en una misma ubicación en donde no se van a mover, es diferente el protocolo a cuando van y vienen de sus casas. Por eso insisto que hasta que no lleguen las 24, 48 horas antes del torneo, se van a tomar... A ver, ¿ustedes en serio creen que si juega Tigres, y que Tigres, por cierto, reportó 0 casos? Igual que Pumas. Atlas y América Tigres, también 0 casos. Juega Tigres y dice, ¿saben qué? A 24 horas antes del partido tengo 10 casos. ¿Ustedes creen que van a jugar? Por supuesto que no van a jugar. Y el partido se va a suspender. Pero entonces, si no hay casos positivos, ¡que se juegue! ¡Que se Cruz Azul y Toluca que por no eso digo jugar, que tenemos Mauricio. Que ir día a día, prueba a prueba. Bajo esa premisa, Cruz Azul y Toluca no van a jugar. Está bien, que no jueguen ellos, no pasa nada. Ah, entonces estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo todos que este torneo, ¿verdad? No, porque ustedes quieren cancelar el torneo. Sí, me parece lo más sensato. Yo no creo que el torneo se deba cancelar. Yo digo que hay que ir caso a caso. Bueno, las dificultades de cara a la Copa por México pican y se extienden.